sabía yo, tú no sabes ni qué es. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, papi. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Es difícil que me entienda. Solo usted me entiende. Amanda Miguel, mira, ya viene Yaya. Ahí está Yaya, te hubiera visto Yaya bailándome. Cántale, cántale. Vamos a hablar a tu vuelo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Alexani. Alexani, cántale a tu vuelo. Dile, voy a traer el pelo suelto. Voy a cantarle a tu vuelo. Cántale a tu vuelo. Ay, Dios, de esta chamaca. Cántale happy birthday. Está, corre, corre, esta chamaca está bien loca ya. Ya la perdí. No, no, porque sí. Ten, dile happy birthday. Dile feliz cumpleaños, abuelito. Dile pues. Feliz cumpleaños, abuelito. Cántale, cántale su feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños otra vez. Feliz cumpleaños otra vez. Ahí está. ¿Ya oyó? Gracias, mamá. Oh, ya te vas a caer. Chavalones, buenas, buenas tardes. Hoy estamos a domingo 30 de septiembre. Y les comento que ahorita vamos a mover todos los que ven aquí. Porque van a poner el piso el día de hoy. Creo que la carpeta la van a poner mañana. No sé si le voy a dar el tiempo al muchacho. Pero el chiste es de que vamos a poner el piso. Así que mírenlo así como se mira ahorita. La carpeta. Y en la sala, ¿se dan cuenta? Se mira la sala ahorita con carpeta. Así que lo que van a hacer es que la van a cambiar el piso. Yo después les enseño el piso porque la verdad es más o menos, creo como este, creo que les enseñé. Miren mis pelos. Este, es más o menos casi como este color, creo que me enseñó ahorita Serafín, casi. Pero creo que es un poquito más clarito mis pelos. Ay, chavón, estuve una mañana bien difícil. Fui a comprar a desayunar. Déjame, lo voy a cambiar tanto la plática. Aquí. Este, fui a comprar a desayunar. Y resulta que... ni lo saludé bien, pero tengo que contarles. Este, fui a tragar a desayunar a Jack in the Box, todo, ¿no? Fui, ordené y todo muy bien. Hasta que llegué a cuando me dieron las cosas. Me las dieron toda mal, se las olvidaron unas cosas. Tuve que regresar, este... y me tardé literalmente, cuando me tardó como 15 minutos, tardé 40 minutos en poder ir a agarrar la comida. ¿Saben lo que estaba? Yo tenía bastante hambre. Serafín ya tenía hambre, la niña tenía hambre. Eran las 10 de la mañana cuando me fui. Eran las 11 cuando literalmente casi venían llegando. Casi eran las 11. Estaba muy de malas yo, ¿para qué les voy a mentir? Y puede que hasta fui como, no sé, estaba como de muy mal humor. Y cuando regresé le dije a la muchacha, y estaba el muchacho que me había atendido, me dio mucho coraje y le dije que estaba muy molesta, pues, muy molesta porque cómo es que es posible que se vayan equivocado si yo era la única que estaba ahí, ¿me entienden? Era la única que había ordenado en ese momento. Y pues sí, así que bueno, vamos a... oh, crap. Mira esta carpeta, miren, oh my God, esta carpeta. Qué chafa salió, miren nada más. Ay, qué coraje. ¿Cuál es con esa carpeta? Ayer, ayer grabé muy poquito, pero este, ahorita, ¿qué pasó, hija? Where are the scissors? Voy a cortarle ese pedazo de... ¿Qué traes en la mano? Te voy a peinar a Alexa, le queda bien greñuda, mira nomás. Voy a cortar esto aquí. Ay, Dios mío. Esta carpeta salió bien chafa. Miren cómo se mira la carpeta. O la sala. Sí, se mira. Bueno, ustedes la recuerdan, pero... miren, acá el pasillo. Ustedes saben que tenemos piso de madera aquí, pero se lo van a quitar igual. Eso todo va a ser piso. Todo va a ser piso.
Es que... Mami, bebé, hay un pajarito, mira. ¿Dónde? Bebé, el pajarito. Oh my God, miren qué chiquito. Abajo. Oh my God. Miren cuánta tierra. Polvo, más bien dicho. Así es como se mira el color del piso. Y así se mira ahorita ya. Mira cómo se mira. Se mira hermoso. Ahora sí voy a aspirar. Ahora sí voy a aspirar. ¿No puedo poner mis sandales? Tengo un frío piso para mí. De la que se encerraba, por favor. A ver, hazte un lado. Esa cubeta, corazón. Ten cuidado, mi amor. Vas a chingar los dientes. Chavalones, así es como se mira nuestra nueva casa. Nuestra nueva sala con piso. Me encanta, me fascina, me enamora mi casa, se ve chulis. Miren, este pasillo está igual que allá, está igual todo el piso. Así es como se mira mi sala. Se ve hermosa, me fascina, se ve chulísima, miren, oh my God. Con mis mesas. Obviamente todavía le falta el baseboard. Ya poniéndole Serafina el trim o el baseboard, oh my Lord. Babe, todavía falta la lámpara, ¿dónde está la lámpara? Está en el cuarto. Ya, so, me encantó, se ve súper bonito. Y en los cuartos, si pueden ver aquí, pues el muchacho le puso aquí, lo cortó. So, así que todavía falta aquí cambiar la carpeta. Mañana va a venir, vamos a sacar esa carpeta de Lexani. No, y yo la quiero. Y vamos a poner nueva carpeta aquí, igual acá en mi cuarto. Así que nada más carpetas en los puros cuartos. Y piso en todo lo demás. Chavalones, ya voy a acabar el vlog. Ya van a dar las 11 de la noche y nos vamos a dormir. Ya Alexani está durmiendo. Nomás voy a checar que estuviera la alarma. Y bueno, gracias por haber estado un día más con nosotros. La verdad que este día fue muy productivo, aunque pensamos que no. Pero como pueden ver, ya tenemos el piso. Estamos muy felices con cómo se mira. Mañana va a venir el muchacho a poner lo que es la alfombra de los dos cuartos. Y tenemos ya carpeta nueva. Así que estoy muy feliz por eso. Y pues sí. Así que bueno, gracias por haber estado un día más con nosotros. Que pasen buenas noches. Que Diosito me los bendiga. Y que sueñen con los angelitos. Así que hasta mañana. Bye. Miren mi flor. Qué hermosa. Miren, acá todavía siguen saliendo flores. Pero miren.
el rosal que según yo había cortado. Y miren, aquí está el otro rosal. Miren, que había cortado también, volvió a salir y ya floreó. Floreció. Y aquí está otro que también lo corté y ahí está. Muy buenos días, mis chavalones. ¿Cómo están? Hoy estamos a 1 de octubre. ¡Feliz 1 de octubre! Déjenme, voy a sacudir mi tapete. Déjenme, voy a prender la camioneta. ¡Ay! Espérame, me voy a poner la camioneta. Ok. ¿Qué onda, chavalones? ¿Cómo están? ¡Feliz inicio de semana! Hoy estamos a lunes 1 de octubre. Esta semana es el cumpleaños de mi gordito. Déjenme ver si los puedo acomodar aquí. Ok. Creo que ahí se ve bien. Espero que sí. Where's my phone? Porque, yo lo tengo aquí esa cosa desde cuando. Pero vamos a ver. A ver, déjeme. Veo. Creo que se me puede ver bien. Ok. Vámonos. Ahí lo voy a estar poniendo. Y bueno, chicas, chavalones, ¿cómo están? Espero que estén bien. Como les digo, hoy está algo nublado por acá, fíjense. Yo me saqué los ojos y ya, y en la mañana te quise olvidar. La gente me preguntaba por ti, dije que no te alcanzó para ti. Hoy eres todo el que me viene a buscar, pero yo sí no lo supe amarrar. Mis labios ya no se abren por ti. Chavalones, venimos a la tienda del dólar, a Dollar Tree, porque voy a regresar unas cosas. Tengo que ir al UPS y tengo que pasar, obviamente, por tape porque se nos acabó. Y de ahí tengo que pasar a la librería a imprimir unas cosas. Así que ¡vámonos! Son las 12 del día. Mami, ¿qué? Vamos a un ojo. ¿No te da miedo? No. Solo son muy apuchurar. Oh my. Son luces. Oh my goodness. Mira, están en el Dollar Tree. Mira. Y está de la Dice China. Que quiere ir al dólar mexicano. ¿Cómo la ven? Miren. Que dice que. Miren, si ven esos ojos, a enseñar. Si ven esas. Esas, dice Lexani. Que compre ojos. Te mira. El ojo, miren. Ay, Dios mío, el ojo la mira mi cría. Ay, tienen tantas cosas todavía. Y eso que ya decoré mi casa, pero está muy bonita. ¿Qué ves este papá, mami? No, ese déjalo ahí. A ver. Siguen trayendo como que más cosas de otoño para decorar. A ver, vamos a ver. Mami, es un muñeco que puede bailar. ¿No te da miedo? No. Mami, yo quiero como estampitas. Mami, ¿qué es ese? Es un fantasma. ¿Qué es un fantasma? Miren, oh my god. This is so cool. Y miren, está de buena calidad, Ustedes decoran, está súper buena calidad ese. Está mami, grueso. No. Vamos por otro lado. Miren, también tienen estas. Pero bueno, vamos a seguirle. Tantas cosas aquí. Porque venía, miren. Por transparente. Mami, mira, compramos. Y miren, yo compro de estos para mis sillas. Porque mami, para que no se arrastren. Y también sofás, para los sofás, miren. Eso le puse ayer. Ah, tiene muchas cosas para el teléfono. Miren, tiene hasta estos. ¿Funcionarán? ¿Funcionará o no funcionará? Cabrones, les voy a comentar algo. Les voy a comentar algo que siempre que vengo al dólar me pasa. No, son tuyos. Vamos a compartirlo. Que siempre que vengo al dólar siempre me da risa porque... ¿Cómo se dice? Cuando vienes al dólar como que tienes que ser muy sabia, ¿no? De lo que vas a comprar. Aunque cuesta un dólar. ¿Me entienden? O sea, tienes que ser muy sabia a tu compra. Siempre que vengo me pasa. Dígame a quién no le pasa. Y eso cuesta un dólar. Pero siempre tienes como que estar segura de que lo vas a comprar. Es como que... Aunque al último después regresas y lo compras. Ay, no. Qué vida la nuestra. Qué difícil. Chavalones, después de muchísimas horas,
tuve que ir a hacer varios mandados el día de hoy. Así que finalmente he terminado. Ya voy ahorita camino a casa. Y ya nos vamos. Ya nos vamos, según yo iba a hacer de comer. Pero la verdad que tuve que ir a varios mandados. Ay, Dios mío. Tuve que ir a varios mandados. Y se me hizo ya tarde, a las 4 de la tarde. Ya Serafín va en camino para la casa. Así que yo voy también igual para allá. Pasé a traer Subway para la cena el día de hoy. Y ya irnos. Bueno, a ver si. Sí, te compré un sándwich. Un sándwich, no es una hamburguesa. Así que bueno, vámonos, chavalones. Pero mientras, ese rato tengo que decirles, admitirles que andaba como de malas yo ese rato. No sé, me puse de malas. Simplemente tenía que ir a imprimir unas cosas en la librería y ya lo iba a imprimir. Resulta que la cosa esta de la librería, cuando ya le iba a poner que para imprimirse, se quitó el internet. Todas las computadoras de la librería dejaron de servir. Oh, y yo estaba como que, los paquetes que necesitaba regresar, como que, ¿cómo le hago? Y al último terminé pagando el GPS para regresarlo. Sí, mi amor. Y ahí me tienen. Así que bueno, me molesté un ratito, pero ya pasó. Tenía como que tranquilizarme. Y yo siempre he dicho que cuando tú estás teniendo un mal día, un momento no tan bien como tú quisieras, siempre trata como de arreglarlo y sea un poquito positivo. Porque si tú le permites a ese momento que estás sintiendo mal, que te arruine, ese momento te va a arruinar todo el día, ¿me entiendes? Así que no es así, no es correcto. Y pues yo no lo permití, simplemente lo que hice fue de que agarré, me tranquilicé, respiré bien y ya, pasó. So, ya estoy tranquila. Ay, güey. Ya está tranquila, bendito Dios. Así que bueno, ahora sí vamos camino para casa. ¡Uy! Me vino todo azul. A ver. Ok. Chavalones, hemos llegado a casa. Probé por primera vez los wraps de ¿cómo se llama? Subway. ¿Más qué? Están buenos. Y miren lo que tengo aquí. No, hija, son los mismos. Salsa búfalo y tajín. Me comí ahorita una manzana verde. Se me antojó. Y saben, me llegaron ya mis rímels que ordené en eBay. Esos son mis favoritos. Miren, a ver si miran el nombre. Son estos. Esta marca es la que yo compro de rímel y ese es de Mamey. Yo no compro ningún otro, aunque tenga igual de esa marca. No compro ninguno que no sea de estos, porque esta es la que me gusta. Ya. Así que, bueno, ya me llegó. Miren, estas las compré en la tienda del dólar. Compré esta otra. Yo uso muchas de estas, los shoe liners, para ponérmelo con unos tenis, no se vean las casetas. Y esta también, en el dólar. iPod 3. Miren, le compré ganchos a Pérez para su ropa, porque ya no tengo y yo no sé cómo es que se acaban. A ver, let's see. Vamos a ponerlo aquí porque los voy a ocupar, porque tengo ropa que lavé y no la pude colgar. Miren, como esa la tuve que amontonar aquí porque no tenían de montón de colgarla. So, miren, aquí tengo dos más. Miren, les digo que yo compro estos para los sofás y para las sillas, para que no se arrastre o se raye el piso. También le compré estas liguitas a Lexani porque ya se me acabaron. Y pues ya vieron estas cosas. Por este que les digo que fui. Pues el susodicho de este, que al último nada más lo terminé usando nada más para la pura caja.